pero si es un bebito. Estaba en medio del campo. Sí. Muy poca gente verá este vídeo, pero si has llegado hasta aquí te pido que lo hagas, porque si lo haces conseguiremos salvar la vida de un gatito rescatado en unas condiciones terribles. Miradlo, por favor. La hemos llamado Madison. Oy, oy, oy. Ay, pobrecito. Uy, uy, uy. Tranquilo. ¿Cómo tiene el ojo? Lo lleva fuera de la cabeza. Lo lleva fuera, Tranquilo. Vamos al hospital. Vale, nos vamos. Pero si es un bebito. Estaba en medio del campo. Sí. Es un bebé. Es un bebitín. Con un poquito de mal genio porque, claro, estaba en medio del campo. Tienes ahí colirio anestésico doble. Estás para tener un destemetocele de momento a otro. Eso se vaciará porque la presión es descomunal. La parte está necrosada. Está necrosada, sí. Bien, si no se coge la puntita de un bisturí y que se vacíe para reducir la presión. Y cuando esté bien, porque no sabemos si está en condiciones de poder entrar en quirófano. ¿Analíticas la podemos hacer? Sí, sí, claro, vamos a hacerlas. Vamos a pelar un poquito ahí, el cuello. Estamos poniéndole un colillo anestésico doble. Vale, para que no... Sí, porque eso es muy doloroso. Bebito, que eres muy... ¿Cómo se llama esta criaturita? Madison, de momento. Ah, Madison. Parece pígaro, ¿eh? Coge una jeringa de estas de insulina y tú... Dai, que tienes tanto acierto, lo vas a sacar. Yo te lo voy a aguantar. Ay, qué bien se nota. Ahí. Yo te pongo el dedo.
Esto suele ser por herpes virus por ahí. Están mal vacunados, las mamás están con baja inmunidad. Suele ser viral. Bueno, la gatita, lo primero que hay que hacer es mejorarle la hematología y la infección, que eso lo haremos en los próximos días. Y vale. Cuando esté en buenas condiciones, entramos en quirófano y enucleamos el ojo. Ese es el objetivo. ¿Han salido ya los resultados de sangre? Veremos, sí. Como podemos comprobar, tenemos un hematocrito de 21,7. Sí. Que es... Hay una anemia importante, ¿vale? A ver, un momento. Sí, aquí está. Que eso estoy convencido que va a remontar. Sí. Y una infección tremenda por la necrosis que tiene en el ojo. Y eso, pues, con la comedia necesita un segundo antibiótico, sí, que es la amoxicilina clavulánica. Vale. Y esperamos a que se regularice. Sí. Y en cuanto todo esto se normalice, entramos en quirófano. ¿Eso es más antibiótico? Esto es un analgésico. Ah, analgésico, vale. Ay, ay, ay. Bueno. Sí, que bien, no pasa nada. Muy bien. Vale. Muy bien. Ya sé. Y el otro sí que es el analgésico. Y el otro es el antibiótico que falta, porque con el que tiene solo. Ah, ya. Bueno, mi amor, pobrecito. Bueno. Ya está. Vale, pues nada, le tapamos, le metemos en su box y a descansar. Pobrecito. Madison está hospitalizada y estamos luchando por controlar la infección. Estamos luchando también por conseguir que sus niveles sanguíneos se estabilicen. Una vez lo hayamos conseguido, podremos operarla. Pero para eso te necesitamos. Por favor, dona, ayúdanos a salvarla. Gracias.